los antiguos combatientes del cine experimental. Cuando habla de esa época, siempre habla de nosotros. Horacio Valerreyo, Silvestre Birón, Marie-Louis Alemán, Narcisa Hirsch, Omar Chabán. Caldini. En la historia del cine argentino no existen. Es como si nunca hubieran filmado nada. Creo que simplemente por azar. Yo creo que muchas veces uno como que cae en algo y yo caí en el documental. Es decir, yo estaba trabajando, empecé a trabajar en periodismo y a la vez en cine como asistente de un director, haciendo escribiendo guiones. Y un día me salió la posibilidad de hacer un encargo de un mediometraje para Amnistía Internacional. Y era sobre una parte de una campaña contra la amnistía a los perpetradores de delitos contra los derechos humanos en Argentina. Y bueno, ahí fue que de pronto me metí casi sin darme cuenta en eso que es meterse en la vida de las personas. Entonces, en ese momento empecé a hablar con algunas personas que habían estado desaparecidas, es decir, que habían estado secuestradas y torturadas en centros de detención clandestinos en Argentina durante la dictadura militar. Y ahí creo que me impactó eso, o sea, la potencia de lo que es el relato de una experiencia, ¿no? Y yo que venía de guiones, lo difícil que es inventar algo desde tu cabecita. Y de pronto, las historias que te contaban eran historias que jamás se me hubieran imaginado, ¿no? He trabajado como guionista y he hecho algunos cortos, pero No se me dio de hacer una película de ficción, así, un largometraje. No sé por qué, quizás porque me cuesta inventar. Yo creo que el documental, el cine documental, porque la palabra documental tiene muchas acepciones y vertientes, ¿no? Es decir, uno dice documental y piensa en Animalitos o en History Channel, y bueno, sí, no vas a decir que eso no es documental. Entonces a veces a mí la palabra documental me da un poco de escozor, es decir, me siento que es como una especie de camisa de once varas en la que yo estoy metido y no me termina de identificar totalmente lo que yo hago con esa palabra, con lo que muchas veces remite. Pero creo que a la gente le interesa mucho el documental y cada vez más. Es decir, pero quizás el ámbito natural para el público del documental es la televisión. Entonces es muy difícil que alguien
quiera ir a una sala de cine y pague la entrada y se desplace y todo lo demás para ver lo que cae bajo el manto ese del documental. Ahora, yo creo que en realidad el cine documental que yo hago y que hacen otros, que lo que a mí me gusta del documental, es decir, esa tradición del documental que hace que a pesar de todo me pueda reivindicar como parte de eso, es cine que sí, cuyo lugar ideal es la sala. Pero por ahí es un cine como de cámara, es un cine frágil, es un cine que no es un cine para todos los públicos en una primera instancia, ¿no? Pero en ese sentido no es muy diferente de cierto cine de ficción que por ahí tampoco llega a los grandes públicos. Entonces, yo no pienso que por ahí lo que yo hago sea necesariamente para convocar multitudes en el Cineplex o en el shopping. Me encantaría, pero me parece que no es. Y sí llega a multitudes a través de la televisión. Eso lo compruebo todo el tiempo. Si yo hago películas siempre pensando en el cine, es decir, la sala de cine, la oscuridad, la concentración, todo lo que de concentración, energía, foco, inclusive fluir de la emoción que permite la sala de cine, que todos hemos vivido como espectadores. Pero curiosamente sí, mis películas llegan a muchísima más gente cada vez que se pasan por televisión, siempre se pasan por televisión. Y me sorprende que así todo, películas concebidas para el cine, para la sala de cine, como experiencia cinematográfica, igual en la televisión se ve que algún efecto tiene, porque me llega siempre una repercusión increíble. Entonces creo que el documental tiene público y está llegando al público. Evidentemente no es tan fácil la idea de comprarte caja de pochoclos y de la gaseosa para ir a ver un documental, es como algo que... Y bueno, creo que los trabajos que yo hago específicamente para televisión son o encargos que alguien me hace o encargos que yo consigo que alguien me haga. Entonces a veces uno convierte un proyecto personal o las ganas de hacer algo en un encargo. Y a la vez, un encargo trata de que eso se convierta en un encargo para alguien. Es decir, esa es un poco la economía de todo esto. Pero concretamente, en los últimos años, sí, podría diferenciar de los proyectos más personales en los que de alguna manera yo invierto mi tiempo. Entonces, Hachazos, por ejemplo, es una película que hicimos con muy poco dinero y yo estuve trabajando más de 2 años en esa película y evidentemente no gané un peso. Mientras que trabajos que hago para televisión trato de hacerlos en un tiempo más acotado, tratando de tener, digamos, esa intensidad y esa mirada y la cuestión, bueno, autoral, si querés, pero de otra manera. Pero básicamente es una limitación que yo me impongo de tiempo, de hacer todo el proceso documental en un tiempo más corto. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, un poco trato de hacer ambas cosas, proyectos más largos, personales, donde yo invierto mucho tiempo, porque el mayor capital en un documental es el tiempo, realmente es el tiempo de investigación, el tiempo de conocer a las personas que están en ese mundo que uno está documentando, el tiempo de rodaje y sobre todo el tiempo de montaje. El tiempo de montaje es el momento de, casi como cuando escribís el guión. En el documental el guión se escribe después del rodaje, aunque uno por ahí tuvo que escribir algo para conseguir dinero. Entonces,
Me parece que la clave del documental, del proceso documental, es el tiempo. Sí, el tiempo no necesariamente se ve reflejado en cantidad de material filmado, sino simplemente en tiempo invertido, en estar con esas personas, en estar investigando, y fundamentalmente el tiempo de ver ese material, de entenderlo. Porque muchas veces uno está haciendo algo, investiga, luego tiene una experiencia que es esa de la investigación y el rodaje. Y luego es como que hay que tratar de entender cuál fue esa experiencia. Y el largo proceso de montaje es una forma de entender qué es lo que uno vivió y qué es lo que uno grabó. Porque a veces uno grabó algo con una intención y el material refleja otra cosa. Y a veces cuesta entender qué es esa otra cosa. Y después, cómo con ese material uno lo arma como para contar una historia. Una historia que pueda entender otro y que transmita cuál fue mi experiencia. Y que embarque al espectador también en un relato que es como un viaje emocional y bueno, de descubrimiento. Entonces, es más que nada el tiempo de trabajo. Después el material que uno no usa, bueno, a veces. Yo ahora estoy pensando en de golpe reciclo ciertas cosas. No sé si tanto el material en sí mismo, sino la investigación. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un proyecto que es de instalación y de una performance con el material o con el universo de mi película Fotografías, que es la película autobiográfica que hice un poco sobre el mundo de mi madre. Pero no es que estoy usando necesariamente material descartado de la película. En realidad hay sí, algunas cosas que filmé y que ni siquiera entraron jamás en el montaje. Pero después es más la investigación, es la investigación de su universo. Entonces es unas fotografías, unas historietas, una enciclopedia antigua que en cierto momento estuve investigando. Pronto hay unas marionetas antiguas de la India que aparecen en la película, que pertenecían a mi madre y que había toda una historia en torno a esas marionetas que no sé, mi madre me había comentado que alguien le dijo que estaban poseídas por un espíritu maligno. Y esas marionetas aparecen en fotografías, en la película, pero no se cuenta esa historia, simplemente se las ve en un momento. Y entonces eso es como reciclar, contar otras historias. También hay un libro que voy a sacar con fotografías, que tiene, es un libro con documentos, con cartas, con, no sé, una vieja entrevista que le hicieron a mi mamá, con un pequeño relato de la muerte de mi madre. Sí, es decir, como uno invierte tanto tiempo en hacer esos documentales por la investigación y la cantidad de materiales acumulados, que no son solo los filmados, sino es en la investigación, entonces eso sí, estoy empezando a usarlo de distintas maneras. Entonces cada proyecto ahora, más que una película, es un proyecto. Entonces a partir de Hachazos, que digamos mi última película que se está viendo acá en el festival, hice un libro y también una serie de performance, de como actuaciones en vivo, como si fuera documental en vivo. Y bueno, ahora ya hice una performance con fotografías, ahora estoy haciendo otra, voy a hacer una instalación, voy a sacar otro libro en relación a ese universo. No es el guión de la película, no, es algo más que por ahí tiene ese título también. Me gusta un poco lo de reciclar los títulos y confundir un poco al espectador. Bueno, Hachazos, que es un libro, una película, una performance.
Bueno, muchos. Es decir, me interesa estar viendo lo que pasa en el documental. El documental creo que es una forma del cine, y no solo del cine, de la literatura y en el arte contemporáneo también, una forma muy, muy interesante. Muy como todo el tiempo en estado de mutación. Es decir, ¿qué es el documental? ¿Dónde se termina el documental? ¿Dónde empieza la ficción? Entonces creo que es un lugar especialmente interesante del mundo actual, es decir, no solo del cine, sino del arte, y que plantea esa relación del arte y la vida, ¿no? Entonces me parece muy estimulante. Ahora, no sé a esta altura del partido qué parte me influye o no. Eso es muy difícil de decir para mí. Simplemente yo estoy como abierto y buscando y tengo mucha curiosidad. Por ejemplo, Coutinho, el cineasta brasileño este, que es para mí extraordinario y me da pena que no sea reconocido por lo que es a nivel mundial. O sea, para mí es un maestro, uno de los grandes cineastas vivos. Y por ciertas características de lo que él hace, que es documentalista, que hace un cine supuestamente de entrevistas y nada más, con premisas muy simples, eso hace que no trascienda quizás de la misma manera que otros cineastas o de otras características. Entonces, me parece que también es un poco el karma del documental, ¿no? El documental tiene mucho que ver con la palabra. Creo que hay toda una corriente del cine documental que está muy vinculado a la palabra. Y muchas veces, no sé, a nivel internacional, en Europa o Estados Unidos, quieren que los documentales latinoamericanos sean de imágenes. Y es preferible con mucho colorido y violencia y un poco de salsa, mejor. Y Coutinho no tiene nada de eso, no tiene nada de eso. Gente hablando, comunicándose, transmitiendo sus vivencias y lo más increíble es su imaginario. Por suerte no. Parece que no. Cuando aparece de golpe algún tipo de película documental que trasciende o que tiene éxito, entre comillas, bueno, obviamente hay muchos que van detrás de ese camino porque siempre la gente, yo mismo me incluyo, ¿no? Uno nunca sabe qué hacer o por dónde ir. Pero creo que lo que tiene justamente de interesante el género documental es que implica casi necesariamente una investigación. Implica, yo siempre digo, como para hacer las cosas así muy blanco y negro, que no son, que la ficción se escribe antes del rodaje y el documental se escribe después del rodaje. Es decir, que la escritura del documental, al venir de alguna manera después del rodaje y después de la investigación, siempre va a reflejar ese camino singular, único, que fue esa investigación y ese rodaje. Es una experiencia única. Mientras que a veces la ficción, al partir de la cabeza, de la imaginación de un guionista, en cierto punto, puede caer más fácilmente en ciertos estereotipos acerca de la experiencia. Entonces creo que el documental es más fácil que haya, que cada documental haya seguido su propio camino, que cada documental tenga su propia forma y que cada documental haya encontrado su propia manera de contar la historia que está contando. Entonces eso creo que es una de las fuerzas del documental. Hoy es esa variedad de la experiencia de cada documentalista y del mismo proceso.
Entonces, creo que la riqueza del documental hoy está en esa variedad, esa multiplicidad de formas y esa libertad, ¿no? Y yo sí realmente creo que me quedé en el mundo del documental es por esa libertad. Siento que a veces en la ficción hay como otros códigos, quizás simplemente no me cuesta más a mí y nada más, pero creo que el documental es un género muy libre, donde realmente uno puede hacer casi cualquier cosa. Y eso es muy valioso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenísimo. Gracias. ¿Ya?